Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Bioestadística de la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Rosario Castellanos. El día de hoy vamos a hacer mapas con Plotly otra vez, pero esta vez vamos a usar el módulo GraphObject. Y mediante ese módulo vamos a empezar a trabajar capas de mapas con fuentes de datos. Aquí vamos a hacer tres ejemplitos, tres proyectitos, y en cada uno tiene sus conjuntos de datos asociados. Los voy a dejar de todas formas acá abajo, junto con el código de lo que vaya saliendo, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vámonos a la computadora y continuamos. Ok, entonces el primer proyecto, y déjeme, hasta le voy a poner un cuadro de texto. El primer proyecto va a ser vamos a en general hacer ejemplos de mapas usando GraphObject. Entonces el primer ejemplito es este lo ponemos acá. Vamos a cargar las dos bibliotecas que vamos a usar, que es pandas. Y vamos a importar plotly.graphobject as go. Entonces el primer ejemplo es sobre la una proyección de la población en un conjunto de ciudades. Ejemplo 1, ¿no? Entonces vamos a cargar el conjunto de datos. Es este que se llama Pop Urbana CSV. Entonces vamos a llamarle de 1 o P urbana. Este es pd.read csv y esto está como content. Población urbana, pop urbana, perdón, pop urbana punto csv. Entonces urbana es este conjunto de datos. Tenemos acá
el nombre de la ciudad. Hay varios campos que no vamos a utilizar. Aquí hay varios campos que no vamos a utilizar. Y entonces, hay que ver cuáles sí nos sirven y cuáles no nos sirven. Entonces, de entrada, el nombre de la ciudad nos interesa, ¿no? Con este vamos a hacer unas etiquetas. Nos interesa este City Alter, no nos interesa mucho. Nos interesa el país, la latitud y la longitud. Y si se fijan acá tenemos varios años de poblaciones, ¿no? Aquí esto está multiplicado, si no mal recuerdo, por o sea, si lo dividimos entre 1000, nos da la población en millones de personas. Que esa es una de las cosas que vamos a hacer, ¿no? A ver, si le preguntamos las llaves, tenemos esta población desde 1950 hasta 2020 y luego tenemos la proyección para 2025 y 2050, ¿no? Digo, no sé qué tan buena proyección vaya a ser, pero pues ahí está. Ahora, entonces nos vamos a quedar con solamente algunos de los campos. Vamos a quedarnos con el de ciudad. Vamos a quedarnos con el POP 2025. Vamos a quedarnos con el país. Vamos a quedarnos con la latitud y longitud. Latitud y longitud. Ok, y creo que ya es todo lo que necesitamos. Ajá. ¿No? Entonces este le vamos a llamar Peruana 2, ¿no? PU le voy a dejar. Entonces PU es esta cosa. Y vamos a poner un nuevo campo. PU, le vamos a poner el campo P25, que va a ser el PU en el campo POP 2025 dividido entre 1000, y eso nos va a dar la población en millones de personas. Y luego vamos a ponerle, pues le hacemos así y tenemos PU, tiene ciudad, país, latitud, longitud, población y el P25, que es en millones, ¿no? Ahora vamos a hacer un campo de etiquetas que vamos a necesitar en nuestro mapa. Entonces vamos a hacer PU etiqueta etiqueta igual a PU ciudad
ciudad, más. Y vamos a meterle aquí un salto de línea con BR. Esto es así. Más PU. P25. Y aquí lo tenemos que pedir que sea como ¿cómo se dice esto? Como un string. Type string, le metemos aquí millones de personas. Igual, sí, con un espacio ahí. Ok. Un puntito. Entonces, PU tiene un campo de etiquetas. Este es un salto de línea, ¿no? Entonces van a hacer esos campos. Y ahora vamos a pintar el mapa. A ver. Vamos primero a hacer la figura. Vamos a llamar fig, es go.figure. Luego vamos a recorrer todos los renglones de PU. Y vamos a ponerle a la figura. Vamos a ponerle un trazo, y esto lo vamos a meter primero con un scatterplot, pero geográfico, ¿no? Entonces es scattergeo con mayúscula, perdón, scattergeo. Vamos a meter la longitud, es PU punto longitud, la latitud es PU punto latitud. Marker igual, vamos a hacer un diccionario con las siguientes llaves: tamaño, va a ser PU, P25, y esto lo multiplicamos por 10. Color va a ser light sea green. El color de línea va a ser negro. El grosor de la línea .5, y aquí se me está olvidando, aquí tenemos que separar con comas las cosas, porque si no va a pensar que es un solo campo, ¿no? Y size mode
placer área. Ok. Entonces ahí está. Ponemos todo en la figura y si le ponemos fig.show muestra esto, ¿no? Entonces son un montón de puntos verdes encimados en distintas ciudades del mundo, ¿no? Que ahí podemos ir viendo, pero no tenemos las etiquetas, entonces hay que rehacer esto con un update para las etiquetas, ¿no? Entonces vamos a ponerle fig.update layout en este update vamos a pedirle el título, perdón, título que es este proyección de la población mundial. Para distintas ciudades del mundo. Para distintas ciudades para el año 2025. Vamos a ponerle que lo agarró para que no nos moleste por la ñ. Vamos a pedirle que no muestre la leyenda. Estas bolas no las necesitamos. Y geometría va a ser un diccionario otra vez. Y esto va a tener los siguientes campos. Entonces en scope le tenemos que poner qué es lo que queremos que nos enseñe principalmente. En este caso va a ser el mundo. Resolución. Resolution. Vamos a ponerle 100. Ponerle este. Vamos a ponerle. A ver, aquí 110. Vamos a ponerle el tipo de proyección. Projection. Type es mold wide. Show ocean wall true. Show coastlines. Y vamos a meterle unos colores, entonces para no equivocarme los voy a copiar de donde tengo mi ejemplo. Es el color del océano, el de los lagos, la línea costera y el de la tierra. Entonces, cuando hagamos esta actualización, ya no tenemos que pedirle que nos haga un show nuevamente de la figura, porque como tenemos este show, ya ahí está. Entonces, esto, a ver, déjenme ver si le pongo, así.
A ver, a menos que le pueda poner esto así. Y esto así. No. Así. Ah, así sí me permite sacar este, la letra distinta, ¿no? Lo pongo en código de TEG. Y entonces ya tenemos estos pintados aquí. Y ahí tenemos los. Me faltan las etiquetas. Donde hacemos el mapa, quizás me estoy equivocando, latitud, aquí me faltan las etiquetas, es este text igual a pu.etiqueta. Así era originalmente. Y ahora se ve así. Entonces ahora sí nos pone Puebla 2,000,058, Tokio 36,000,000, Nagoya, Yangon, Singapur, Thimphu Ho Chi Minh 7,29, Moscú 10,53, etc. Paulo. Parece por ahí que hay un problema con las etiquetas propiamente. Entonces eso lo podríamos solucionar después cambiando la codificación, pero bueno. Entonces el segundo ejemplo. Es algo parecido, pero con población urbana europea. Y aquí lo interesante va a ser que nos vamos a acercar solamente a un pedazo del mapa. Entonces, voy a llamar PE y es pd.width.csv. Este content población urbana europea .csv. Entonces, ¿qué tiene este conjunto de datos? Nada más es nombre del país y la proporción de personas que viven en ciudades, ¿no? La proporción de población urbana. Entonces, vamos a hacer una figura y de una vez ahí le vamos a ir poniendo los datos. Entonces esta es la población europea y le vamos a poner el country. Location mode. Va a ser country names. Lo que queremos graficar con colores es la población urbana. Del 2015. Vamos a ponerle
de texto de etiqueta es PE Country. Y color scale. Color scale es, vamos a usar los colores de Jet Auto Color Scale. Color va a ser false. Reverse scale igual true. Marker line color vamos a ponerle F. Esto es en verde cian magenta, creo. Entonces que me copiara el resto. Perdón. Aquí no puse qué tipo de imagen voy a poner. Este es un coroplet. Una coropleta. Entonces, esto lo acabo de colocar. Esto como se ve, ahí está, ¿no? Y lo que vamos a hacer es una corrección para localizarlo cerca de para que veamos solamente la parte que queremos ver, ¿no? Entonces le ponemos un título que es el porcentaje de población urbana en Europa por país en el año 2015. Que nos quite esta cosa de aquí que no la vamos a usar. Vamos a tener resolución 50 y en scope le vamos a poner Europa. Vamos a usar proyección de Miller y estos son los colores que vamos a tener para océanos, lagos y línea costera. Entonces, donde hay menos población urbana es en Bosnia y Herzegovina, y seguramente hay razones razones históricas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo es vamos a seguir, vamos a tratar de dibujar el tren transiberiano. Vamos a ponerlo como transiberiano. Entonces vamos a cargar dos, que van a ser, vamos a ponerle a una ciudades, bueno, vamos a ponerle una tren, que es el Es
es el que dice ciudades. Y el otro le vamos a llamar paradas. Y ahorita vemos por qué necesitamos los dos. Y hacemos rápido el mapa. Entonces, tren solamente tiene el nombre de la ciudad, latitud y longitud, ¿no? Son ciudades por donde pasa el tren transiberiano. Y el de paradas va a tener una trayectoria por donde vamos a dibujar. Esto es donde inicia y donde termina el tramo por el que vamos a suponer que pasa, por el que pasa el tren transiberiano. Entonces vamos a ir dibujando esas etapas. Ahora, si se fijan, esto coinciden con la latitud y longitud de las ciudades, ¿no? Entonces únicamente en este lado estamos poniendo una especie de red de donde vamos a tomar los nodos para ir conectando esta red ferroviaria, que es básicamente lo que vamos a hacer con el siguiente mapa. Entonces vamos a recorrer todas las paradas, ¿no? For I in range len paradas. Vamos a hacer aquí nos hace falta poner la figura. Fig otra vez va a ser go.figure. Entonces vamos a poner fig.add trace. Y esta traza la vamos a hacer con un scattergeo. Go.scattergeo. Y vamos a meter la longitud, la latitud. Longitud va a ser de paradas. Vamos a meter longitud, latitud va a ser con modo línea y va a estar en color rojo y vamos a ver eso que hace, ¿no? Y luego le vamos a poner algo más encima. Entonces latitud, longitud es del, le tenemos que poner pares, ¿no? De parada y al fin I va a ser con modo de líneas y la línea va a ser de grosor 1 y de color rojo, ¿no? Entonces si le pedimos que haga el show de esto, nos pone esta línea de acá, ¿no? Luego le vamos a poner las paradas a esa línea. Entonces le vamos a pedir otra vez a la figura fig.add trace, otra vez con un scatter plot de Go, scatter geo. Vamos a meterle longitud y latitud. Vamos a
y estas van a ser de las paradas del tren. Le vamos a poner un marcador, van a ser bolitas de color blanco. Entonces, la longitud va a ser de tren long, la latitud de tren lat, el texto va a ser el nombre de la ciudad y el marcador va a ser de tamaño 5, color rojo, y la línea va a ser blanca. Me está faltando cerrar. Ajá. Estos dos. Ahí está. Y ahí está. Moscú, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Luego vamos a actualizarlo y con eso terminamos este ejemplo. Este está un poco más complicado, lo voy a copiar completo. Ahí está, vamos a ver. Entonces la ruta del tren transiberiano, que no nos muestre la leyenda, va a ser de todo el mundo, pero vamos a usar otro tipo de proyección. Vamos a usar una proyección ortográfica, y vamos a ponerle en rotación que se vea latitud 60, longitud 100 y en el 0. Luego vamos a ponerle ejes a los meridianos de este color, que es un azulito tenue. Y paralelos, ¿no? O sea, vamos a hacer una retícula sobre la proyección y va a simular que es como una esfera, que va, estamos viendo el transiberiano en la esfera. Y este se parece mucho al otro, ¿no? Que nos muestre las líneas costeras y le damos un color. Y ahí está, ¿no? Entonces, ahí tenemos el recorrido del tren transiberiano visto con una proyección ortogonal y que simula estar en un mundo, en una esfera. Bueno, entonces por hoy le vamos a parar aquí. Muy probablemente la próxima sesión sea otra vez de teoría. Entonces hay algunos conceptos que nos falta revisar. Estamos ya entrando en la recta final del curso. Nos quedan quizás unas 6 o 7 sesiones, pero ya casi estamos encaminándonos hacia otra cosa, ¿no? Entonces por hoy le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.